¡Muy buenas a todos, chicos! ¡Soy Revenge Killer! Y hoy os vengo con un vídeo que muchos de vosotros me habéis pedido. Pues aquí está, los eventos diarios de Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna. Es decir, todas aquellas cosas que podemos hacer día a día en el juego. La hacemos un día, luego al día siguiente la podemos volver a hacer y así sucesivamente. La verdad que hay cosas bastante interesantes, pero al mismo tiempo hay muchas cosas. Así que, vamos al lío, chicos, que si no el vídeo se nos va a quedar demasiado largo. La primera cosa que podemos hacer a diario es conseguir las galletas y los dulces regionales en las cafeterías. Vamos a hablar con el camarero y una vez al día, aunque luego repitamos y demás, no va a pasar nada. Pero una vez al día nos va a dar un dulce o galleta regional característica y típica. Los lunes, ¿qué nos va a dar? La Crepe Luminalia, de sexta generación, de Kalos. Luego, los martes, nos va a dar un Caramelo Furia, que es el de segunda generación. Luego, los miércoles nos va a dar un Porce Helado, que es de quinta generación, de Pokémon Blanco y Negro. Y luego también nos va a dar los jueves la Barrita Plus, que es la que estamos viendo. Es un dulce de cuarta generación, de Diamante, Perla y Platino. ¡Viva Sinnoh! ¡Sí, señor! Luego los viernes nos va a dar una galleta Yantra, que también es de sexta generación, de Ciudad Yantra, evidentemente. Los sábados nos va a dar una galleta Lava, que es de tercera generación, de Rubí, Zafiro y Esmeralda, de Pueblo Lava Calda. Y luego, los domingos y en último lugar, nos va a dar el Corazón Dulce, que también es de quinta generación. Lo dicho, a pesar de que sean típicos de una región en concreto, se pueden conseguir en la mayoría de los juegos. Pero en este juego es así, yendo a la cafetería, tomándonos algo, y el camarero nos obsequiará con una de estas maravillosas galletas o dulces. Luego, otra cosita que podemos hacer, que son los árboles de bayas. Bien, cada árbol nos va a dar tres bayas, puede ser la misma o puede ser diferentes bayas. Eso sí, en cada zona nos va a dar una u otra, ¿no? O sea, no siempre la misma, pero sí entre una elección de 4 o 5 bayas distintas. Por lo tanto, tenéis que visitarlos todos. Y son, los árboles están en la ruta 2, ruta 3, 4, 5, 8, 10, 16 y ruta 17. Y luego a mayores tenemos árboles en el Prado de Pony, en la Llanura de Pony y también en la playa de Hula Hula donde están los Slowpoke y el Policía. Así que os recomiendo que visitéis todos estos árboles a diario y luego las plantéis, las bayas raras. Bien, luego tenemos el escáner insular, que es otra cosa que podemos hacer a diario, así como todos los Pokémon obtenibles, por supuesto, en cada isla, etc. Hice una guía muy completa y muy extensa de cómo se usa el escáner insular, así como de los Pokémon que salen cada día, en cada zona, y además también los movimientos, niveles y características propias con los que salen. Por lo tanto, ese vídeo os lo dejaré en la descripción y de verdad os lo digo. Le ha gustado a mucha gente me ha dado la enhorabuena por ese vídeo, así que si queréis saber todo del escáner insular, id a ese vídeo y ya lo sabréis todo, 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 ¿vale? En la descripción. Luego, otra cosita que podemos realizar es el buffet de combate de Ciudad Awoli. Ya sabéis que allí en el centro comercial vamos a tener un restaurante y podemos ir a comer a diario. Aviso, si nos salimos antes de terminar los turnos, podemos volver a entrar. Eso si os interesa hacerlo en X turnos o lo que sea, ¿vale? Por eso lo quiero decir. Pero si termináis el desafío, se termina por ese día, ¿vale? Bien, el restaurante, he explicado lo rápido, ¿vale? Para levelear, para ganar un poquito de dinero. Y luego la función es que hay gente que quiere comer, vosotros combatís con esa gente que quiere comer ese mismo plato y tenéis 10 turnos para comeros las mayores cantidades posibles y vencer, por supuesto, a los mayores entrenadores posibles. Luego os darán un premio que va a depender tanto de la cantidad de platos como de la calidad, que como veis hay platos oro, platos plata y platos bronce. ¿Platos plata? Dios mío, what the fuck. Bien, pues simplemente así, al principio van a venir a nivel bajo, pero cuando ganáis la Liga Pokémon ya van a salir con Pokémon evolucionados y a niveles bastante altos. También tengo que decir que los restaurantes de XY me gustaban muchísimo y el premio, las setas aroma, me gustaba muchísimo más porque me hice rico en un día, o sea, así de claro. Otro de los eventos diarios se va a producir en Ciudad Malí, donde está el gimnasio de Kanto, entre comillas, ¿no? Es el único gimnasio que está en Alola y es una réplica del gimnasio de LT Surge en Ciudad Carmín. Nos lo dicen por activa y por pasiva. Allí es muy probable, casi siempre aparece Olano,
que si no sabéis quién es, seguramente sea un personaje que salga en octava generación, pero bueno, si no sabéis quién es, también os dejaré vídeos en la descripción de teorías que hice para este pedazo de personaje que es súper peculiar, súper único y súper enigmático, ¿vale? En la descripción tendréis vídeos que hice sobre él. Eso sí, cuando vayamos a vencer al líder nos va a dar una medalla, pero es una medalla que aparte de no valer para nada, tampoco la podemos acumular. Porque si le vencemos pero ya teníamos una, nos la va a reemplazar, nos va a dar otra. Oye, es lo que hay, esto vale para ganar un poquito de experiencia y un poquito de dinero, no mucho, pero oye, otras cosas mejores tampoco es que haya. Luego, otro evento que podemos realizar a diario, este sí es para ganar dinero de manera bastante rápida, no mucho, pero es rápido, que es el lanzamiento de Pyukumokos, ¿vale? Un excelente minijuego que está para ganar, lo dicho, 20.000 pokedólares una vez al día. Solo tenemos que dirigirnos a la playa del resort Culo Culo, digo, perdón, del resort Ano Ano, y tenemos que hablar con el individuo que allí está. Nos va a mandar realizar el minijuego de lanzamiento de los Pyukumokos. Da igual lo rápido que lo hagáis, da igual cómo lo hagáis, siempre van a ser 20.000 pokedólares de premio, ¿no? Otra cosita que podemos hacer es ir a la Lotería ID, que está en el centro turístico de Ciudad Awoli. También es una vez al día, os va a mandar guardar antes de jugar, por lo tanto no podéis resetear hasta que ganéis o saber qué número es y conseguirlo o hackearlo, lo que queráis, no se puede hacer, es lo que hay. Así que ya sabéis, nos va a dar un número y luego ese número lo va a comparar con los números de ID de nuestros Pokémon, ya sea en el equipo, ya sea en las cajas. Dependiendo de cuántos números coincidan, nos van a dar un premio u otro. Si coincide un número, nos van a dar leche Mumu, que aquí en Alola hay muchísima leche Mumu, cuidado, ¿eh? Si acertamos dos números o si coinciden dos números, nos van a dar un más PP. Si coinciden tres, van a ser un PP máximos. Si coinciden 4 va a ser un caramelo raro y si coinciden todos los números, si coinciden 5 números va a ser una Master Ball. Casi nada realmente. Tenemos otro evento en las oficinas de Game Freak en Ciudad Kantai, que es una batalla, es retar a Morimoto e Iwao, casi nada. Un combate doble contra estos dos, que son el director de batalla y también el director del juego. Así que, si queréis liberar tensiones, chicos, nada mejor que reventar a los creadores de la peste estafa. Por Dios, ¿por qué habéis hecho esta mierda? ¡Mejoradla, Dios mío, que se cae cada 2x3! ¡No! ¡Se cae cada 3x3! ¡Es increíble! Así que ya sabéis, si queréis reventar los vivos y darles su merecido, tenéis que ir a Ciudad Kantai una vez al día y aniquilarlos, ¿vale? Ahí queda dicho. Como os dije antes, en Alola lo que sobra es leche. Así que solamente tenéis que venir aquí a Pueblo Hana, ir a hablar con Miltank y el granjero os dará toda su leche. ¿Por qué? Porque puede, porque quiere y sobre todo porque le sobra. Pero más que nada es para atraeros a que vengáis al día siguiente, que ya os lo dice él. Vuelvo al día siguiente y te daré más de mi lechita. Bravo por este pedazo de granjero. Vamos allá. Luego tenemos otro evento que también se produce en Pueblo Hana. Simplemente si veis que no sale, entráis al centro Pokémon y salís, y allí va a aparecer un traficante, digo, perdón, un comprador de ítems, ¿vale? Nos va a vender, o mejor dicho, nos va a comprar cualquier cosa que nos esté pidiendo por 5.000 dólares. A veces es un chollo, otras veces es un timo, realmente, porque el ítem va a variar cada día, o sea, no es un día en concreto te pida un ítem, no, sino que a lo mejor te pide un ítem hoy, luego mañana te vuelve a pedir el mismo, luego al día siguiente lo que sea, ¿no? Estos ítems pueden variar entre una poción, un antídoto, una limonada, un despertar, una ultra ball, una mala asada maxi, una escama corazón, un repelente, un polvo energía o una pluma bella. Si le vendes cualquiera de estos ítems te va a dar siempre 5.000 pokedólares. Lo que no sé, si se puede reiniciar delante de él, la verdad, o sea, a lo mejor guardas delante de él, te pide un ítem, vuelves a empezar la partida y te pide otro. Sinceramente no lo sé, y sinceramente, tampoco es que me importe demasiado porque me parece una mierda de evento, pero es lo que hay, no es un evento diario. Luego, otro de los eventos también bastante interesantes es el masaje. Vamos a Ciudad Kona Kona y dentro del mercado va a haber una chica que nos va a dar un masaje Lomi Lomi Happy End. Un masaje donde nuestro Pokémon lo va a soltar todo y va a ser más amistoso que nunca.
Luego lo dejáis en la guardería y te va a poner 69 huevos. Bueno, no, esto último ya me he emocionado. Disculpadme, simplemente se va a hacer más amistoso, ¿vale? Un masaje al día al primer Pokémon que tengáis en el equipo. Luego, otro de los eventos va a ser ir al supermercado Ultratanga, el que está en la avenida Royal, ¿vale? Ya sabéis que este tipiño que está aquí, el hombre que, bueno, primero nos dan un ticket y luego el siguiente hombre. Pues cuando entráis por aquí, nos va a dar una valla diferente cada día. Bueno, diferente. Nos va a dar una valla gratis cada día. A veces se puede repetir o no, porque esto es aleatorio también. Puede ser una valla tamate, una valla safre, una valla aranja, la valla oran, la valla sidra, la valla ango y también una valla piña. Que creo que esta es la única manera de conseguir la valla piña en este juego. Aunque también os lo digo, la valla piña que yo sepa no hace nada de nada. Pero bueno, da igual, creo que era para Pokécubos, nada más. Luego, tenemos otro evento, o mejor dicho, varios eventos distintos que están en la peste estafa, ¿vale? Vais por allí, puede haber tiendas, está el conseguir los tickets para los minijuegos, podéis jugar a la lotería, bueno. Hay ciertos eventos que son diarios en la peste estafa, así que pasaros por allí si os interesa y aseguraros de no caeros de la silla cuando estéis allí, porque lo más probable es que se os contagie. Luego, tenemos otro evento, ya se van terminando, que es el del néctar. Podemos obtener néctar para cambiar de forma a Oricorio una vez al día y siempre en el mismo sitio. Sí que va a ser bastante sencillo conseguir estos néctar porque vamos, os los voy a localizar aquí. Por cierto, Oricorio lo cambiáis de forma en cualquier momento, simplemente he dicho una vez al día que podéis conseguir el néctar, no cambiar de forma a Oricorio, que conste. El néctar amarillo se va a encontrar en los jardines de Mele Mele, pero solo de noche. No lo vais a ver aquí en el juego porque lo hice de día y de día no están, así que solamente están de noche. Y sirven, como no, para transformar a nuestro Oricorio en tipo eléctrico, además del volador que lo va a tener siempre, en su estilo animado. Luego el néctar rosa va a estar en la avenida Royale y va a servir para transformar al Oricorio en tipo psíquico con su estilo plácido. Psíquico y volador, porque es que veo que soy tiquismiquis y luego me decís, ¡no, Revenge! ¡No es psíquico, es psíquico volador! ¡Ya, coño, ya! Luego el néctar rojo se va a encontrar en los jardines de Hula Hula y va a servir para transformar a Oricorio en el tipo fuego con su estilo apasionado. Es fogoso este Oricorio, es el mejor. Luego tenemos el néctar violeta que se va a encontrar en los jardines de Pony y va a servir para transformar a nuestro Oricorio en tipo fantasma con el estilo refinado. Pues ya sabéis, así podéis conseguir los 4 néctar distintos que hay para que Oricorio, bueno, para que bailéis con Oricorio todo lo que queráis alegremente. Luego, otro evento serían las comidas en los restaurantes, que ya sabéis que hay restaurantes en Coniconi, en Ciudad Malí y también en la aldea Marina. Allí podemos comer, si comemos nos van a dar escamas corazón al finalizar, pero una vez al día, y aquí viene lo interesante, si pedimos el menú más caro, nos va a salir gratis y nos van a dar un montón de escamas corazón, porque va a venir Ela, va a venir Denio y también va a venir Mayla. Mayla, te amo. Ela nos va a dar solo 2, Mayla nos va a dar 4 escamas y Denio nos va a dar 8. Pero bueno, lo que lo podéis hacer una vez al día y por cierto, en todos los restaurantes podéis ir una vez al día. O sea, el mismo día podéis obtener tranquilamente 14 escamas corazón así, de gratis, sin más. Bien, luego todos los eventos va a ser el traficante de Pueblo Po. Creo que esto lo conocemos ya bastante porque hizo mucha gente muchos vídeos, por eso ya no lo hice yo, ¿no? Pero bueno, el caso es que va a haber ahí el traficante de María que nos va a desafiar a duelo para vendernos su mercancía. Su mercancía es un cojón dorado enorme, una maxi pepita que la podemos vender por 20.000 pokedólares. Eso sí, nos la vende por 5.000, así que el beneficio puro serían de 15.000. Pero oye, siempre está bien, luego si combatís contra él y usáis paga extra más el amuleto, la moneda amuleto, pues os va a salir completamente gratis porque os da 6.000 y pico. Pero bueno, lo dicho, en principio son 15.000 de gratis. Y luego tenemos otro evento con nuestra madre, que es... que bueno, una madre siempre es una madre, ¿no? Así que la vamos a visitar. Nos va a curar a nuestros Pokémon y además, la pobre que lo está pasando mal, que está viviendo al día. Porque claro, tiene lo justo para comer, a veces tiene que comer incluso al pobre amuleto de Meow. Así que nos va a dar la increíble cantidad de una Pokéball al día, ¿vale? Una Pokéball al día. Ole, mamá, gracias. Yo también te quiero, mamá. Yo también te quiero, gracias, de verdad. ¡Ay, Dios mío! Y luego, el último evento a realizar diariamente sería ser ayudante de prueba, que ya sabéis que está en la ruta 2. Hice vídeo de ser ayudante del Capitán Liam, y por cierto, no es el que pensáis.
no es el evento que pensáis de ir a coger el traje y todo esto, no, es un evento distinto. Que por cierto, lo voy a poner aquí a medias porque la verdad que hice un vídeo que es uno de los mejores a mi parecer, de los más cómicos que hice, que también os dejaré en la descripción sobre este evento. Me lo pasé genial grabándolo y creo que vosotros lo pasasteis genial viéndolo, sinceramente. Así que lo dejaré en la descripción y quiero que os paséis por ese vídeo si es que no lo habéis visto, ¿vale? Hasta aquí serían todos los eventos diarios de Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna. Por supuesto, espero que os hayan molado muchísimo, espero que haya habido alguno que os llame la atención para bien y para mal, sobre todo el de la Pokéball, que creo que es para mal, pero bueno. Y por supuesto, si queréis que haga alguna cosilla más, solamente me la tenéis que dejar en los comentarios, alguna cosilla que os interese que haga o que no sepáis, ¿vale? Ya sabéis que las ideas son siempre bienvenidas. Un like me ayudará muchísimo, que compartáis el vídeo con vuestros amigos me ayudará muchísimo más, y como no, seguidme en Twitter, afrodita-pkm. Así no os perderéis ningún directo, ningún vídeo, ni nada, ¿vale? Ningún sorteo. Yo por mi parte me despido, os mando un saludo y un abrazo enorme a todos vosotros, chicos. Y nos vemos, como no, en próximos vídeos. ¡Hasta otra!